Soy Gustavo González, estoy aquí con mi tablero y prácticamente un reto muy difícil, ¿no? Vamos a tratar de estudiar el dibujo de Rubens, de Peter Paul Rubens, barroco. Se dice que él nunca cometía errores de anatomía, gracias a su gran talento, ¿no? En el dibujo mismo, ¿no? La complejidad de esta figura es bastante fuerte por los escorzos. Si se dan cuenta, la figura lo que nos va indicando es un gesto de extensión de la espalda, ¿no? Es decir, tenemos una línea, no sé si llega a verse, ¿no? Una línea que se extiende así, desde la espalda, por la columna. Y se deja ver, ¿no?, por todo el recorrido, una sensación muy fuerte de diagonal, ¿no? Las posiciones así de movimientos extremos son típicas de los barrocos, ¿no? Acuérdense de Rivera y, bueno, el gran iniciador de todo este estilo tan expresivo es Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel inicia con justamente ese tratamiento de la figura que es muy expresivo de repente del dolor del cuerpo. Acá lo que quiero entonces es pensar con el lápiz dónde estaría la columna, la masa vista como si fuera un bloque de perspectiva de la caja torácica. El vientre, algo más pequeño, aquí el borde costal, sube, llega a verse la cintura escapular, es decir, la articulación que hace el omóplato, la clavícula y el esternón, ¿no?, que da la vuelta y produce el movimiento de los brazos. Es un reto, no tengo idea si en este video podré terminarlo, ¿no? Lo mejor va a ser plantearlo como si fueran bloques. El estudio entonces sería más como una síntesis, ¿no? Acá está el cráneo, ¿no? Aquí estaría el cráneo. Y está la línea media, va por allá, ¿no? Es pequeño en realidad, no detalla mucho la cara, simplemente avanza con el cuello y el brazo hacia el fondo, ¿no?, que podemos verlo después, y muy grande. Bien, esta sería la primera masa que viene hacia nosotros, la del tórax, ¿no? Acá este sería el punto más cercano, y viene así, ¿no? Imaginémosla como un bloque prismático, pueden observarlo. ¿Cuál sería el beneficio de nosotros hacer este tipo de análisis? Pues justamente poder entender lo que está ocurriendo con la figura en cuanto al espacio, en cuanto al movimiento, la pelvis estaría ahí atrás, así como si fuera una especie de tambor con las piernas abiertas, ¿no? La pelvis. Aquí
bastante metido el sacro, ¿no? Entonces podemos entender de una manera algo más simple lo que está ocurriendo con la forma en cuanto a la perspectiva. Bien, puesto que el peligro siempre va a ser observar el detalle, ¿no? Observar el músculo del brazo, el tríceps, el bíceps, y lanzarnos directamente con esas formas que son de los detalles menores. En realidad son los detalles menores, ¿no? Es como si quisiéramos construir una casa, ¿no? poniendo los cuadros, poniendo el macetero, y no tenemos nada todavía construido previamente. ¿Comprenden? Esa es entonces la falta de lógica en la que caemos muchas veces. Si no tenemos este tipo de acercamiento simple, inicial, no vamos a poder plantear con más coherencia todo el resto de elementos que son más complejos. Bien, entonces, a esta altura, ¿no? Son como hipótesis que voy lanzando linealmente. A esta altura, entonces, debe estar las puntas inferiores de los omóplatos, ¿no? Mantengo la idea de la línea media. Y ahora voy viendo desde atrás para adelante en dónde estarían entonces las articulaciones. Es decir, a ver, con un paño voy haciendo un poco más suaves esas líneas iniciales, ¿no? Un poco de papel. Entonces ya no está tan presente las líneas. Entonces puedo seguir avanzando mi estudio, ¿no? De este lado entonces tengo la mitad de lo que vendría a ser el cuello, visto el cuello como si fuera una forma tubular flexible haciendo esa curva. Acá estaría la oreja, aquí estaría el borde del macetero y esta curva es la del cuello, ¿no? Aquí se deja ver las cabezas anteriores externales de las clavículas, ¿no? Que van a girar hacia acá, hacia arriba, pero vamos progresivamente. Es decir, no es que yo haya practicado esta figura, simplemente con ustedes me van acompañando en el pensamiento, en la elaboración, ¿no? Pensar con el lápiz, ¿no? Pensar con el lápiz, puedo notar que acá va terminando esta curva. Tengo que formar la idea de este muñeco, ¿no? Es decir, el reconocimiento sencillo ya del aspecto algo más superficial, ¿no? Entonces tengo acá este bloque grande que me habla de el volumen del trapecio, y aquí corta la línea media, ¿no? De la columna. Y ahora sí vamos a plantear la articulación del brazo con el omóplato, ¿no? Viene a ser una forma, como sabemos, triangular el omóplato. Observemos el movimiento. Si él está haciendo la extensión del brazo hacia atrás, ¿no? El omóplato, el hueso del omóplato también se aprieta hacia en medio. Por eso es que vemos este volumen acá y este otro acá, casi cortando contra su fondo. Bien, entonces es esta estructura más la estructura del brazo mismo que va hasta abajo, ¿no? Así. Entonces es esas dos estructuras acá muy fuertes tienen que estar muy muy presentes. Es lo que se ve en primer plano, en primer término. Entonces eso es lo que está ocurriendo con la figura. Y trato de observarlas como si fueran espacios tubulares por el momento. Es como un círculo enorme, ¿no? Trato de verlas así, todavía como si fueran estructuras muy esquemáticas y de apoyo, ¿no? Antes de querer hacer la anatomía, trato de estudiarlo como si fueran formas. Tengo carbón un poco más flexible, como si fueran formas
más sencillas, ¿no? Formas más sencillas y de concepto, ¿no? Es decir, como si fueran herramientas. Nuevamente acá hay muchas personas que aman la figura humana, pero encuentran que llegar a una llegar a un entendimiento les va a llevar mucho, entonces tiran la toalla, ¿no? ¿Cuántos amigos, cuántos dibujantes lo único que les escucho es decir, Gustavo, algún día voy a empezar mis estudios de anatomía, algún día voy a empezar a dibujar figura humana, y mientras tanto van haciendo paisajes y bodegones? No tiene nada de malo, ¿eh? Pero ese día no llega porque ya hacen un camino en torno a otros temas, pero les encanta la figura, ¿no? Bien, entonces estas estructuras del omóplato, que acá el húmero, el cúbito y el radio, van montándose por delante ya en su lugar. Le doy un poco más de mensaje anatómico aquí con las curvas, y este es el borde costal en punta que sale, pero sale así en diagonal, ¿no? La caja inicial prismática me ha servido para entender cómo avanza la forma más simple y concreta en el espacio, ¿no? Y acá ya simplemente es como una consecuencia. Acá veo otra estructura así. Bien, ¿qué nos dice la acción del cuerpo? El otro brazo está levantado, es decir, el otro omóplato vendría a estar hacia atrás, también haciendo, pero en esta ocasión, una punta hacia el extremo opuesto. Si este es uno de los lados, ¿no? Un lado externo hacia el fondo, también el omóplato en este sentido va haciendo una punta allí. Este va a ser el deltoides, y aquí bien fuerte la punta del omóplato, y el omóplato por encima y por abajo de la raíz, que viene a ser esta acá, la raíz o la espina, ¿no? La espina, es decir, esa protuberancia, ese hueso que sale del omóplato, está aquí. Por encima y por abajo existen músculos poderosos, ¿no? Los romboides, que van hacia allá, y son estos los que vemos aquí. Esta es la punta, hacia arriba, hacia los lados, ¿no? En las personas más musculosas son muy notorios estos músculos por detrás en la espalda, ¿no? En los atletas, en los boxeadores, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces un poco más de anatomía ahí con las secciones más curvas, y observar acá, ¿no? Cómo ya está este sistema en donde ponemos una curva e inmediatamente aquí viene otra, pero buscando las líneas entrantes, ¿no? Estas líneas que van haciendo estas curvaturas y que nos dicen que hay un volumen por debajo, ¿no? Y se monta uno por encima y otra vez por encima, igual que el brazo se monta encima del torso, ¿no? Porque estas líneas van cortando la sección de abajo. Muy bien, hasta aquí ya el dibujo se pierde y el resto son como otras líneas muy suaves que veo ahí, ¿no? Vamos hacia la parte de arriba. Nuevamente, en cualquier momento yo puedo suavizar el dibujo para seguir haciendo el estudio, ¿no? Las líneas que fui haciendo como antes de la anatomía, las suavizo y hasta las puedo borrar, ¿no? Entonces ya voy montando esta disposición de músculos, que ya es muy fuerte, ¿no? Esta es la punta o el ángulo interno. La sombra viene a ser una consecuencia, ¿no? Dirigimos la luz aquí donde termina un músculo
afianzamos con un bloque pequeño de sombra, ¿no? Este es el músculo deltoides, y aquí en su parte más redondeada es donde estaría la cabeza del húmero, la cabeza superior del húmero. Entonces voy haciendo la copia y voy haciendo los ligeros volúmenes que puedo sentir ahí, en donde ya las líneas están estorbando mucho. Le doy un borrado, ¿no? Ahora, con estos grandes maestros del dibujo de figura, lo que hay que tener es mucho control con la expresividad de sus líneas, ¿no? A veces estamos acostumbrados a un tipo de dibujo algo más académico, pero hacer un estudio de copia nos implica una concentración en la expresividad. Eso ya es algo bastante difícil. ¿A qué me refiero? Que esas líneas parecen incluso exageradas, ¿no? Expresivas, pero de manera muy humana, ¿no? Muy fuerte. Acá todo este lado, ¿no? Elimino esta parte y vuelvo a hacer el estudio. Necesito el bloque de sombra que se dispara acá, como la sombra proyectada. Es muy fuerte, ¿no? Acá también se aprietan los músculos acá abajo, ¿no? Se aprietan los músculos acá abajo, el infraespinoso, y acá arriba el supraespinoso, ¿no? Es muy notorio, ¿no? Bloque de sombra, acá sube el trapecio y aquí el corte del cabello, ¿no? Que él hace como un juego así de trazos. Si gustan, yo puedo dejar acá este mismo dibujo y ustedes pueden revisar el video nuevamente más adelante. Avanzan conmigo esta copia, ¿no? Que es de un nivel muy, muy difícil, pero no faltan los aficionados, ¿no? Del dibujo clásico, que les encanta justamente Rubens, ¿no? Bien, entonces lo que intentamos es reconocer el poder de las curvas, ¿no? Que nosotros pudiéramos hacer. Qué tan cerradas o muy abiertas. Tener una técnica para poder movilizar nuestro trazo de manera curva. Donde son curvas más delicadas, el tipo de sombreado también, hacia dónde va el ritmo. Aquí tengo que pegar el trazo y así de manera sostenida ir haciendo este recorrido, ¿no? Acá hay un medio tono muy suave, entonces sin presión alguna voy haciendo ligeros toques de sombra. Acá en el cuello vemos una gran masa oscura, casi se tapa la parte de atrás. Vemos, las líneas son muy importantes para la articulación, ¿no? Entonces aquí vemos que va a entrar esta es la sombra, entra una línea, entra otra línea correspondiente al músculo trapecio que se aprieta hacia atrás, ¿no? Entonces es esta parte tubular, no dejamos de observar que se trata del cuello, se trata de una forma tubular. Pero ¿cuál es la línea que articula? Va a venir el trapecio por acá muy fuerte. Tengo que encontrar cuál es la expresión lineal que me habla de esa forma. Acá es un poco más metido. Entonces es esta línea. Y esta línea va a venir así, desde la nuca. Y va a entrar aquí otra línea.
antes, este aquí estaba muy abierto, ¿no? Tenemos que indicarlo con una, con un pequeño esquema, ¿no? Este es el tubo del cuello, muy bien, este es el tubo del cuello, ahí hacia arriba, hacia abajo, flexible, flexible, es decir, no es un tubo recto, esa sección cilíndrica se mueve, se contorsiona, aquí en la parte media, y si existe entonces un bloque muscular que lo atraviesa así, se dan cuenta, por la espalda, entonces llega a este punto y la línea media continúa hacia allá. Llega a este punto y la línea media continúa hacia allá, ¿no? Entonces yo tengo que fortificar esas líneas que me indican qué estructura. Las líneas que me indiquen estructura, esas son las líneas que yo tengo que fortificar. Luego, por eso es que cuando hace la cabeza, deja marcado ahí el cabello, donde termina el óvalo de la cabeza hacia atrás, y marca la línea media para observar bien por dónde es, ¿no? La cara casi ni se llega a ver, pero marca fuerte el borde del macetero, ¿no es cierto? Entonces eso nos dice que ese es el maxilar, que es todo, toda esta parte es, lo deja ahí como la sombra, ¿no? Bien, aquí entonces hay una serie de músculos que vienen en diagonal, viene como una columna aquí y baja hacia la articulación, ¿no? Lo estoy marcando más de lo que él lo ha marcado para poder estudiarlo, ¿no? Aquí, todo esto es esta sección, ¿no es cierto? Esta sección, ¿no? Tenemos que entenderla como si fuera otro bloque diferente y conceptual, ¿no? Bien. Esta es la cabeza de la clavícula de este lado, y como sabemos va a venir en curva hacia acá y en escorzo, ¿no? Aquí, si esta es la oreja, si esta es la oreja, estos volúmenes indican, entonces estos volúmenes fuertes indican el esternocleido, y hay una línea ahí que corta y llega hasta acá, ese es el esternocleido sin duda. Entonces está relajado porque él está haciendo justamente el movimiento hacia el otro lado. Se pone rígido cuando justamente voltea hacia acá. Bien, esas líneas que me ayudan a comprender las formas, hay que suavizarlas, ¿no? Toda esta parte en realidad es más clara. Entonces vengo con el limpiatipos o goma blanda y simplemente paso por ahí un poco. Ahora, algo interesante es cómo él trabaja entonces los contrastes. Aquí abajo no hay mucho contraste, hacia atrás es suave, entonces solamente queda marcada la parte de adelante como si fuera una composición muy bien planificada. Acá el bíceps es, me parece un poquito más largo, y el tendón contraído, ¿no? Contraccionado, está tirando del antebrazo hacia arriba. Sigo entonces un poco con las sombras, y acá hay un ligerísimo medio tono, ¿no? Que va marcando este volumen del bíceps, separándolo del braquial, si es que llega a verse un poco. El braquial suele estar escondido por debajo del bíceps, pero en esta zona entre el bíceps y el tríceps sí llega a verse un poco. Su conocimiento de anatomía era tal de estos maestros que hasta incluso imaginando las figuras
sabían qué músculos eran los que intervenían en un movimiento dado, ¿no? En un movimiento. Entonces lo activaban, es decir, lo dejaban muy, muy graficado ese músculo. Eso es lo que a veces no llega a valorarse mucho en el arte de nuestros días, ¿no? Algún muchacho un poco atrevido alguna vez me comentaba, ¿no? Me decía, pero Gustavo, ese tipo de dibujo clásico ya ha sido superado. Ya ha sido superado, me decía, ¿no? Siempre me acuerdo de eso. Él se refería a que ahora los dibujantes pueden ser más realistas, ¿no? Es decir, pueden copiar una foto. Copiar una foto, ¿no? Ya ha pasado un tiempo de eso, entonces ya ese muchacho seguramente ya tiene más nociones y seguramente ya no piensa igual. Espero que así sea, ¿no? El dibujo no es copiar una foto, pues, ¿no? Justamente los maestros de la antigüedad, con su tipo de dibujo tan poderoso, nos indican que ellos no copiaban fotos, ellos observaban el modelo, sentían el modelo y estudiaban. Trataban de hacer una demostración de una figura vívida, que estuviera viva, pero no por los detalles, no por los detalles, sino por la actitud, las acciones de la figura y cómo las percibe, él, ¿no? El artista. No lo completo demasiado. Simplemente es como un boceto de estudio donde vamos analizando qué es lo que ocurre con esta figura, ¿no? En el espacio, cómo poder entenderla, ¿no? Acá es suave, acá rígido, acá hay otro músculo. Muy bien, ya lo dejo ahí entonces. Lo dejo ahí. Casi lo firmo, ¿no? De tan distraído que estoy en el dibujo, casi lo firmo. No, cuando uno hace una copia no puede firmar. A no ser que haga una acotación ahí abajo, como una leyenda, en donde escriba, ¿no? Este es el dibujo de Rubens y esta es una copia, ¿no? Y luego ya pones la firma. Pero no, es solo una práctica, ¿no? Yo puedo borrarla ahí. Una vez que tome la foto puedo borrarla y sigo practicando con otro dibujo, ¿no? Hay algunas líneas que han quedado del primer esbozo, también hay que eliminarlas para poder observarlo bien, ¿no? Esta es la parte donde se une entonces la espina de la escápula, acá, con la clavícula, ¿no? Y un poco más abajo, esta cavidad se une con el húmero, ¿no? Con la cabeza del húmero, un poco más abajo. Entonces toda esta sección ahí, bueno, en realidad hay muchos puntos de vista por los cuales abordar la figura, ¿no? El otro es el anatómico, ¿no? En esta sección debería verse los escalenos. Bien, lo dejo ahí mejor, ¿no? Para analizarlo un momento. Bien, me despido entonces, ¿no? A ver, les hago un acercamiento final. Hasta luego.